Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos, un buen café. Ay, es café con vos, es café con vos. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. Los migrantes nicaragüenses que llevan como destino ingresar irregularmente a Estados Unidos y se encuentran varados en países centroamericanos pueden aplicar al parole humanitario a través de Internet, destacó el subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto. Los connacionales que hayan ingresado a México antes del 5 de enero, fecha en que se hicieron los anuncios de deportación de nicaragüenses que ingresen de forma irregular, podrán realizar su petición de asilo a través de la Internet. Las autoridades de Guatemala anunciaron este viernes que se preparan ante el posible incremento de migrantes debido a la nueva política del presidente estadounidense Joe Biden, anunciada el pasado 5 de enero. Por esa razón, Guatemala reforzará los controles migratorios en la zona fronteriza con Honduras ante la posible llegada de personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en las próximas semanas, informó el Instituto Guatemalteco de Migración. La organización política Unión Democrática Renovadora UNAMO señaló que en 2022 la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidó su régimen totalitario e ilegítimo, además de continuar reprimiendo y encarcelando a opositores, periodistas, laicos, sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica Nicaragüense. En un comunicado, el bloque opositor aseguró que durante estos últimos 12 meses, el régimen orteguista profundizó la represión contra el partido, las organizaciones civiles, periodistas, entre otros. El Producto Interno Bruto de Nicaragua registró un crecimiento de 2.6% en el tercer trimestre de 2022, menor al 4.1% del mismo trimestre del año 2021, informó este viernes el Banco Central Nicaragüense al servicio de la dictadura. Mientras tanto, la CEPAL estima un crecimiento de 3.5% para 2022 y 2.1% para 2023. Y en el ámbito internacional, un juez federal otorgó a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, una suspensión de plano contra el proceso de extradición a Estados Unidos, luego de que el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán fuera capturado en la localidad de Jesús María, Sinaloa, como resultado de un operativo orquestado por la Secretaría de la Defensa Nacional el pasado jueves 5 de enero. Tras su detención, el cabecilla del Cartel del Pacífico fue trasladado vía aérea hasta la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, por lo que sus defensores legales presentaron ante un distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México dos escritos para evitar que El Ratón fuera puesto en disposición del gobierno de Estados Unidos. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.